Bueno, y me voy a saludar a José Miguel Vivanco. Él es eh, director ejecutivo de una asociación muy prestigiosa de derechos humanos, Human Rights Watch. ¿Qué tal, José? Gracias por venir. ¿eh? Un agrado. Eh, bueno, tuvieron una reunión con el presidente Macri. Esta semana, efectivamente. Tema. Eh, tema, fundamentalmente Venezuela. Fundamentalmente. Venezuela? Fundamentalmente Venezuela. Eh, el presidente Macri desde la campaña hasta su elección y hasta, digamos, muy recientemente ha manifestado su preocupación por la situación de derechos humanos, por la, el deterioro democrático, eh, ha invocado incluso instrumentos internacionales en el caso de Venezuela, algo inusitado, sí. porque lo que ha prevalecido en esta región es más bien el silencio o la simpatía y la defensa. Del régimen de, de, de Hugo Chávez y de Maduro, por parte especialmente de los eh, países que forman el ALBA. Bueno, esta misma noche que se cumplía un aniversario del natalicio, ¿no? Hubiera sido el cumpleaños de Hugo Chávez, la presidenta, ex, presidenta Cristina Kirchner, voló a Capital para participar de un homenaje que organiza la propia Embajada de Venezuela aquí. Han sido aliados políticos también, ¿no? Cierta, paradójicamente, porque una de las banderas del gobierno de Cristina Kirchner era la bandera de los derechos humanos sí, efectivamente, utilizó y usó la bandera de los derechos humanos eh, el gobierno anterior, eh, tanto en el plano interno como en el plano internacional. Eh, pero para usar la bandera de los derechos humanos con credibilidad, con eficacia, además, hay que mantener ciertos estándares y no caer en el doble estándar que, eh, en, el que, en el que cayó el gobierno anterior. no uno no puede terminar politizando. En términos abiertamente ideológicos y señalando las violaciones a derechos humanos en aquellos países que uno tiene una, una bueno. antipatía ideológica y minimizándolos o incluso encubriéndolos, como es el caso de Venezuela. Sí, que es un eh, régimen que se ha puesto mucho más represivo ahora, pero ya sobre el final de Cristina Fernández de Kirchner empezaron las represiones a los estudiantes y sobre todo el encarcelamiento de López, no la situación en la cual el, uno de los grandes dirigentes de la oposición termina encarcelado. Pero eh, no es solo eh, las violaciones a derechos humanos que, que, que son numerosas. Recuerda tú que eh, a partir de febrero del 2014, cuando se producen las protestas... Eh, eh, pacíficas en su gran mayoría eh, contra el gobierno de, de Maduro, la reacción del régimen fue encarcelar a más de 3.000 personas. Sí, claro. eh, y el encarcelamiento no solo fue encarcelamiento, sino también brutalidad, abusos por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, eh, los servicios de inteligencia y unas pandillas de delincuentes que tienen licencia para, para portar armas, para detener y para disparar eh, y que son protegidos por el régimen. En una situación donde además... No hay un poder judicial independiente. El uso de la palabra régimen es, digamos, es deliberado en el sentido de no reconocerlo en una entidad de un sistema democrático al venezolano, de parte del análisis que hacen ustedes. No, de... no, no, digo régimen, ah. podría decir gobierno, pero lo cierto es que las características de ese gobierno de hace ya mucho tiempo es una administración cívico-militar. Allí los militares ocupan prácticamente la mitad del gabinete y de las gobernaciones. Y en los últimos días. Maduro ha firmado un decreto otorgándole facultades extraordinarias al ministro de la Defensa, al general eh, 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 Padrino López, eh, Vladimir Padrino López, en virtud del cual ordena al resto de los miembros del gabinete a someterse a los mandatos del jefe del ejército, lo claro. cual me sí. parece que ya eh, de una manera bastante más descarada termina por eh, erosionar. Cualquier eh, fachada de democracia y pasamos a una situación similar a la de Bordaberry en Uruguay. ¿Y el resto de América Latina? Porque uno tiene, que sé yo, hay una afinidad ideológica para con Evo Morales, Correa de Ecuador. ¿Qué pasa con el resto de América Latina en un contexto de estas características, con lo que ustedes describen que está pasando en Venezuela? Bueno, el primero eh, en hablar claro respecto a la situación de Venezuela ha sido Macri. Bueno, pero después eh, dio marcha atrás. Eso fue antes de asumir, incluso Malcorra inmediatamente matizó la idea que le iban a aplicar la cláusula democrática, diciendo ustedes no cumplen con el requisito de las garantías constitucionales, van a ser suspendidos el Mercosur. Pero eso rápidamente, de hecho, la oposición venezolana de alguna manera se lo ha reclamado a Macri. Si tú examinas las posiciones de Macri, son yo diría bastante consistentes. Malcorra es otra cosa. Pero eh, me a la canciller de. Entiendo, presidente. entiendo perfectamente. A mí me parece que hay un conflicto natural entre la aspiración de las, la, la canciller de ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas. Para lo cual con necesita una, sumar votos. Con una política exterior, digamos, eh, de carácter ética, eh, donde se promuevan estos valores eh, de, de, de un modo universal, cuando tú requieres, no solo a nivel regional de algún apoyo de Venezuela, sino también eh, de otras regiones donde abiertamente eh, gobiernan eh, regímenes autoritarios. Estoy pensando en países poderosos que forman parte del P5, es decir, de los sí. miembros permanentes del Consejo sí. de Seguridad, como por ejemplo China sí, o Rusia. Claro. Entonces este, es muy difícil realmente eh, eh, promover una, una... esta una, bandera una, queriendo ser secretaria general de Re Naciones restablecer una credibilidad a nivel internacional de la Argentina, Bien. que la perdió durante el régimen anterior, cuando... Tienes este, este propósito, este objetivo de ser de secretaria. Media. Vamos a dejarlo ahí, que enseguida vamos a una tanda y ya volvemos. Seguimos conversando con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Quédense ahí. Bueno, seguimos conversando con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, una muy prestigiosa organización de derechos humanos. Eh, tema principal que lo trajo a Buenos Aires, nos decías que era el tema de Venezuela para a conversarlo con Macri. Eh, después vamos a hablar de Milagros Sala también, que es otro tema que aparece en la agenda de los organismos con relación a Argentina. Con relación a Venezuela, el planteo ustedes, digamos, ¿qué está pasando regionalmente? Qué, pide, ¿Qué le están pidiendo a los países de América Latina con relación a lo que pasa en Venezuela? Que Diseñen una estrategia que pueda incidir, tener impacto en la situación de Venezuela. Venezuela está contra el tiempo. No, acá no hay un tiempo infinito. La crisis de tipo humanitaria, social, de seguridad, eh, económica y política es, eh, es gravísima. Y, y lo peor que puede ocurrir en Venezuela es todavía más violencia, incluyendo uh -huh. en, esa, en esas eh, opciones, opciones que no son democráticas. Aquí de lo que se trata es de influir en lo que está ocurriendo. Y yo no creo que el diálogo de, que, que hasta ahora se ha promovido, encabezado por Rodríguez Zapatero, ha ofrecido ningún resultado. Al contrario, la situación es aún peor. Eso demuestra nuestra, nuestro research, nuestra investigación reciente, uh -huh. nuestra, nuestro informe. Y por ello es que me interesaba hablar mucho con la, la canciller Malcorra, porque su tesis ha sido la del diálogo. Yo no creo que el problema de Venezuela sea falta de diálogo. Eh, acá la asimetría entre oposición y gobierno es enorme. Es un gobierno que tiene una concentración de poder total. Y lo poco que tiene la, la, la oposición y la sociedad civil, en fin, es eh, la Asamblea Legislativa, que le recortan todos los días eh, facultades, que le anulan sus decisiones por parte de un, de un Tribunal Supremo mm. que responde incondicionalmente al gobierno. Acá lo que hay que hacer es colocar las luces regionales sobre la base de la Carta Democrática, que felizmente empezó a operar y a apoyar firmemente también al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que ha demostrado un tremendo liderazgo sí, el en Uruguayo. el caso de Venezuela. Sí. Bien, bueno, tema milagrosa, otras entidades como Amnistía Internacional han eh, criticado públicamente, consideran que eh, bueno que hay dudas respecto de si debiera enfrentar los procesos que está enfrentando privada la libertad, no que no debiera estar siendo investigada, sino que si le tocaría estar haciéndolos en una situación de privación de, de la libertad. Y hay quienes plantean que es una cuestión de persecución política en la provincia de Jujuy. Mire. En el caso de la dirigente eh, Milagros Salas en, eh, en Jujuy, nosotros hicimos un pronunciamiento, yo diría a las pocas semanas de la detención de ella. Lo que nos pareció especialmente eh, reprochable fue que hubiese sido detenida ella eh, sobre la base de cargos de sedición. Sí. Eh, la detención la, la detienen por sedición, por protestar, por ser bajo la figura por, de la sedición. Por protestar y por movilizar. Eh, esa figura debe ser derogada uh -huh. del Código Penal Federal. No es posible que, que hoy día, en el siglo XXI, eh, en Argentina, un país que tiene espacios enormes de libertad eh, en el ejercicio de la libertad de expresión, eh, eh, una persona, un ciudadano pueda ser objeto de una privación de la libertad. Eh, sobre la base de esa figura. Después le cambiaron la figura. ¿Qué dijo? ¿Le, ¿Le llevaron el planteo a Mauricio Macri en este encuentro? Nosotros insistimos en ese punto. Y, ¿Y cada qué vez dijo? que hemos tenido oportunidad de hablar con las autoridades, incluyendo con el presidente, eh, el punto para nosotros clave es eh, el hacer las correcciones necesarias para que no se produzca nuevamente un escenario similar en Argentina, donde alguien que llame a una movilización pacífica uh -huh. a una protesta eh, ese discurso debe estar protegido y no puede estar expuesta a una, a una privación de la libertad como es el caso ahora de, de Milagro Sala las otras el resto de las investigaciones que ella está a la que está sometida entiendo que están relacionadas con eh, cargos de corrupción cargos de corrupción de denuncias de corrupción etcétera para respecto de esas materias nosotros no tenemos una posición porque lo que nos parece es que deben aplicarse las reglas generales sin discriminar ni a favor ni en contra de nadie ahora si es la persecución de ese tipo de figuras en el caso de Argentina en las distintas provincias porque esto además uh -huh. tiene un control eh, provincial eh, y no es una materia que está bajo estrictamente bajo el control federal, eh, se hacen esas investigaciones privado de la libertad o no habría que examinar cuál es el récord Bien. cuál es la práctica y, y, y mirar si efectivamente aquí se está con, eh, con... produciendo una situación extraordinaria excepcional por último tema Donald Trump hay preocupación de organismos de derechos humanos ante un Trump que habla de poner un muro y la, digamos, las propuestas que trae el, el candidato republicano en los Estados Unidos ciertamente porque representa posiciones que son francamente discriminatorias y racistas pero más aún, en materia de derechos humanos, le acaban de preguntar a, en el New York Times, en una entrevista muy importante, a Donald Trump eh, si protestaría, por ejemplo, él, frente a las violaciones a derechos humanos que estamos eh, documentando en este instante, incluyendo Human Rights Watch, en Turquía. Y la respuesta es muy sencilla. Dijo: nosotros no tenemos que eh, tener ninguna injerencia en Turquía en materia de derechos humanos. Le preguntan por qué. Porque es un aliado. Claro. Eso es retrotraernos a etapas de la Guerra Fría, donde se le exige respeto a derechos humanos, a los enemigos ideológicos uh -huh. y a los aliados, a los amigos, eh, eh, a eso se, sí, eh, realmente claro. se hace la vista gorda. Y eso creo que representaría un deterioro, sobre todo por el peso que tiene Estados Unidos a nivel, global, mundo, a claro. nivel global. Muchísimas gracias, eh, José por Miguel Bianco, por haber estado con nosotros esta noche.